Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Buenos días, les doy la bienvenida a todas y a todos a este espacio que la Feria del Libro nos ha brindado. La mesa de hoy se desarrolla en relación con el proyecto de investigación titulado La educación como expresión de libertad en el marco del proceso de reincorporación de las personas que entregaron las armas en Colombia, especialmente con el grupo de las FARC. Este proyecto de investigación hay tres profesores encargados. Quien les habla, Adriana Silva. Yo hago parte de la Facultad de Educación de la Universidad Libre y del Grupo de Investigación Interculturalidad de Colonialidad y Educación, junto con el profesor Juan Carlos Pacheco. También nos acompaña en este proyecto, el profesor Sergio Bedoya, docente de la Universidad Libre en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas e integrante del Grupo de Investigación Filosofía Política. Hoy nuestro tema central es conflicto y educación. Aquí todos sabemos que estamos en un proceso de paz que ha sido difícil por nuestro contexto de violencia, pero a pesar de las dificultades, vale la pena soñar que podemos tener un país diferente. Nosotros somos seres que estamos en el mundo, no solo con el mundo, sino dentro de él. Y es importante crear estos espacios para poder tener la reflexión, compartir ideas, diálogo, y la inexistencia de esto pues limita la libertad. Por eso hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros a dos firmantes de la paz, Gomer Ceballos, cantautor folclórico, estudiante del programa de Sociología de la UNAD, y a Luz Marina Giraldo, estudiante de Trabajo Social, presidenta y fundadora de la Fundación Sin Olvido. Ellos nos van a compartir hoy sus experiencias educativas a través de sus narrativas, el arte. Nuestros invitados darán a conocer su historia relacionada con la educación como componente transformador de sus vidas. También nos acompaña María Alexandra Barrera, psicóloga social comunitaria con especialización en gestión del recurso y el talento humano. Alexandra ha trabajado durante mucho tiempo en la implementación de la política de reintegración de los excombatientes para que se integren a la vida civil, se reincorporen a la vida civil. Entre los logros más importantes se destaca el aporte en la construcción de paz en escenario posconflicto. Este proyecto de investigación, nosotros nos interesamos en el componente educativo. ¿Por qué? Porque en un contexto de ruptura social como en el que vivimos, es fundamental crear estos contextos de equidad. La educación puede generar cambios, aunque puede ser difícil, porque los cambios no son fáciles, no es imposible. Hay que pensar en una educación que se adapte a las necesidades de las personas. Por eso nuestro interés de investigar el proceso de reincorporación de los excombatientes en el ámbito educativo. Entonces, en este orden de ideas, yo quiero abrir esta conversación con una pregunta: ¿de qué manera la educación ha contribuido en el proceso de reincorporación? Entonces, aquí le doy la palabra a Alexandra para que nos cuente ese proceso de educación en ese proceso de reincorporación de los excombatientes. Muchas gracias. Alexandra, tienes la palabra. Buenos días. Hoy, pues como lo manifiesta Adriana, pues agradecerle a la Universidad Libre por la participación en este escenario de la Feria del Libro. También poderle contar a todas las personas que nos están viendo en el día de hoy que es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Quería también confirmar si tengo sonido, si me están escuchando.
Sí, te estamos escuchando. Está un poco la señal, me imagino que estás en el Sí. territorio. Sí. Entonces, pero sí te escuchamos. Y como les venía diciendo, pues trabajo con la Agencia Colombiana, con la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Es una entidad adscrita a la Presidencia de la República que desde el 2003 viene acompañando y brindando asesoría permanente a quienes le apuestan a la paz en este tránsito a la legalidad. Entonces estamos hablando de aquellos hombres y mujeres que dejaron las armas para poderse desenvolver plenamente como ciudadanos. La agencia maneja tres procesos. Quisiera como rápidamente hablar de los procesos que tenemos. Nosotros tenemos el proceso de reintegración, que está dirigido a aquellos hombres y mujeres que de manera voluntaria dejaron las armas, es decir, realizaron un proceso de desmovilización individual. Tenemos más de 25 mil personas en proceso de reintegración que ya han culminado su ruta, su tránsito a la legalidad, y podemos decir que de cada 8, 10 de estas personas permanecen en la legalidad con un 73% de éxito en la ruta de reintegración. También tenemos el proceso de reintegración especial, que aquí acompaña a todos esos desmovilizados postulados al proceso de justicia y paz con la ley 975. Tenemos aproximadamente 1.000 personas también trabajando en la promoción y no repetición de actos violentos. Y el proceso de reincorporación nos acompaña María Mer Ceballos. Hacen parte de estas hombres y mujeres firmantes del acuerdo de paz que transitaron hacia la legalidad. Con esta población que tenemos específicamente, pues tenemos aproximadamente 13.000 combatientes que están en el proceso de reincorporación en todo el territorio nacional. Sabemos que muchas de estas personas están comprometidas con su proceso y no solo el proceso de reparación, sino también el proceso de reconstrucción del tejido social con las comunidades que los acogen en los antiguos espacios territoriales. Estas personas se encuentran ubicadas en el Meta. Voy a hablar propiamente del Meta. Tenemos tres antiguos espacios territoriales ubicados en La Macarena, en el municipio de Vistahermosa y en Mesetas, en los espacios donde allí se encuentran no solo las personas reincorporadas, sino sus familias y también las comunidades que los acogen. En este proceso de reincorporación a la vida civil, pues también dentro de los beneficios que ofrece la entidad es el beneficio a la educación. Es como nosotros podemos garantizar mediante el desarrollo de habilidades y competencias que estas personas puedan acceder a la alfabetización, a la validación de su básica primaria y secundaria y también llegar a la educación superior. En este momento, pues Gomer y Luz Marina vienen ya cursando educación superior. Y pues más adelante ellos contarán su experiencia de cómo ha sido esa inclusión y esa vinculación al sistema académico y también los desafíos y los retos que como personas en reincorporación tienen para seguir adelante en su formación académica o en su educación superior. Nosotros como agencia venimos trabajando de la mano también con la cooperación internacional. En este caso se creó un modelo propio basado en las ideologías también. De los saberes propios y también la experiencia con las comunidades, y se diseñó el programa educativo Arando la Educación. Es un modelo flexible avalado por el Ministerio de Educación Nacional, también por el Consejo Noruego y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que permite llevar la educación a estos antiguos espacios territoriales para que las personas reincorporadas, sus familias, sus hijos y pues también la comunidad se beneficien del servicio en educación, desde la alfabetización hasta el bachillerato, y también contarles que desde la agencia se vienen articulando diferentes convenios y alianzas institucionales con instituciones de educación superior. Tenemos con la ESAP, con la Escuela de Administración Pública, tenemos también con la CUN, tenemos con la Universidad Nacional, pues lo estoy hablando pues como desde el territorio, pero para el META también con la MERU, que es la que recoge a todos los rectores de las universidades. Venimos trabajando fuertemente también con la gobernación del META en la garantía y en poder acceder a esos fondos educativos en la educación superior, pues para las personas y sus familias. Entonces, pues a nivel general esa es la agencia. Trabajamos en el proceso de reintegración y de reincorporación de personas que dejaron las armas. Hoy estoy liderando el proceso de reincorporación,
que como les mencioné, son todos los firmantes del Acuerdo de Paz y que hoy en día pues, le están apostando a una construcción de paz estable y duradera. Y creo que Gómez y Luz Marina son como los referentes que tenemos también como grupo territorial en el Meta y en la Orinoquía. No solo atendemos Meta, sino Guaviare, Bichagua, Inia y Vaupés. Y pues estamos llegando a los territorios con toda la oferta institucional, no solo en educación, sino en otros beneficios sociales como la salud. También estamos generando una sostenibilidad económica mediante la entrega de proyectos productivos para su reincorporación sostenible, el tema también de acceso a beneficios como su asignación mensual, que equivale a un 90% de un salario mínimo legal vigente, que todavía está con ellos, bueno, en estos momentos están recibiendo esa asignación mensual, y pues siempre reiterar el compromiso institucional desde la agencia, que es nuestro director Andrés Felipe Estaperceguera, desde nuestro coordinador y director regional para el Meta, para la agencia aquí en el Meta y Orinoquía, Juan Carlos Silva Hernández, y pues a todo el equipo de trabajo que también acompaña estos procesos de reintegración y de reincorporación a la vida civil. Muchas gracias, Alexandra. Pues precisamente para nosotros en este proyecto es muy importante comprender y conocer la importancia y la eficacia de esta dimensión educativa dentro del proceso. Pues sabemos que la educación permite pues, transformar y promover y facilitar la inclusión. Entonces nosotros queremos primero entender, porque nos parece importante eso, entender y comprender realmente cómo se vive este proceso y de qué manera esta dimensión educativa, cómo se presenta, es realmente efectiva o no para los excombatientes. Entonces, ahora me gustaría darle la palabra a Gómez, que nos cuente su experiencia, cómo ha vivido este proceso, si ha sido importante, bueno, que nos cuente cómo Gómez vive este proceso de reincorporación. Y la educación, ¿cómo lo vive? Gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento a quienes hicieron posible nuestra participación en este escenario tan sumamente importante y valioso para nosotros. Como ya lo han mencionado, pues hacemos parte al proceso de reincorporación luego de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC, EP en su momento y el gobierno nacional, pues viene posteriormente esta etapa nueva, compleja, pero pues en la cual estamos completamente comprometidos y ratificando día a día el compromiso asumido y adquirido a partir de la firma de los acuerdos de paz. Y bueno, dentro de toda esa gama de situaciones nuevas que se nos presentaron a nosotros como excombatientes, viene precisamente el reto educativo, porque en su gran mayoría, quienes hacíamos parte a la insurgencia en ese entonces, pues por una u otra razón de las múltiples circunstancias que existen en este país, no habíamos podido finalizar o algunos ni siquiera iniciar su educación. Entonces, fue una de las expectativas que tuvimos al retornar, al volver, y lo hemos asumido, considero de manera personal que lo hemos asumido con mucha responsabilidad, porque así lo reflejan precisamente en las estadísticas y los resultados en materia educativa en las regiones, en nuestros territorios y a nivel nacional. Quienes de pronto no han logrado acceder aún a la educación superior, pues ya han coronado con mucho esfuerzo, por ejemplo, su educación básica, primaria o secundaria. Y otros, pues, han apelado a las opciones que hay en cuanto a la educación tecnológica, técnica, y bueno, están allí comprometidos. Ha sido muy, 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 muy complicada esta etapa,
Pues porque nos hemos encontrado con situaciones completamente nuevas y diferentes a las que vivíamos cuando desarrollábamos nuestro proceso de lucha armada, ¿sí? Si bien allí teníamos presente y activa la labor educativa asociada o de la mano con lo cultural y lo artístico y lo ideológico, pues al llegar a esta nueva vida, a este nuevo escenario, pues lógicamente nos encontramos con unos retos muy, muy difíciles y complicados, pero que, como lo dije anteriormente, se han asumido muy responsablemente por parte de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Encuentra hoy uno nuevas experiencias de vida, de formación, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque pues las nuevas circunstancias también trajeron consigo nuevos estilos o formas de vida de nosotros como firmantes de paz. Algunos no teníamos hijos. Hoy ya las compañeras y los compañeros tienen hijos o esperamos hijos. Entonces, pues son nuevas realidades que al momento de estar desarrollando, por ejemplo, una etapa educativa, te van a exigir aún más para poder acceder a los logros que pretendes como persona, como ser humano, como colombiano y pues en el caso nuestro como firmantes de paz que tenemos mucho por mostrar en una sociedad que desafortunadamente sigue estigmatizando, pero pues que nosotros con hechos reales y concretos, considero, hemos demostrado de que la gran mayoría de quienes nos comprometimos con la firma del acuerdo de paz estamos hoy día asumiendo ese papel que tenemos con la historia, con nuestro país, con la sociedad. Y bueno, ahí están esas experiencias. En mi caso personal, cuando yo llego a las filas de las FARC, había estudiado solamente hasta noveno grado. Y viene la firma del acuerdo, la etapa de la dejación de armas que desarrollamos allí en el espacio territorial Mariana Páez de Mesetas, en el departamento del Meta. Y pues de mis mayores expectativas, a la par con el encontrarme con mis seres queridos y mi familia, pues estaba también la parte educativa. Y el primer logro para mí era lograr terminar el bachillerato. Se presentó la posibilidad. Luego de un tiempo de espera, pues porque fueron situaciones nuevas que ameritaban cambios y demás, y llega el proyecto Arando la Educación, con el cual en una primer parte reinicié el bachillerato y al final, pues con otra institución que a través de la ARN pude conseguir, terminé mi bachiller académico. Y viene luego la otra prueba, ¿no? Pues porque solamente, pues no, la idea no era quedarnos allí, sino pues continuar en la medida de lo posible con nuestra superación personal, asumiéndolo como eso, ¿no? Como un reto en nuestra superación y el mostrar el compromiso en el cual estamos nosotros inmersos. Y bueno, decidimos iniciar, buscar posibilidades de educación superior a través de la UNAD, en el programa de sociología con el cual pues nos identificamos mucho. Se ha venido desarrollando esa etapa muy difícil porque pues con un proceso educativo virtual, herramientas tecnológicas a las cuales no estábamos acostumbrados o aún podríamos decir que no nos hemos adaptado del todo, iniciamos esa actividad educativa y de formación con mucho aprendizaje. Con muchas dificultades, pero con mucho aprendizaje individual y colectivo, porque pues lo que uno va absorbiendo de su etapa de estudio, pues también lo va transmitiendo a quienes comparten en nuestro alrededor con nosotros, en las actividades que desarrollamos. Y es precisamente, yo pienso que es como la clave de la educación en medio de la actual coyuntura del posacuerdo, del proceso de reincorporación que con todas sus dificultades que todos conocemos
se viene desarrollando en nuestro país. Pero si viésemos, por ejemplo, como sociedad, desde un momento inicial, si hubiésemos asumido la importancia, el rol trascendental que juega la educación para el desarrollo de un país como el nuestro, pues se hubiesen evitado muchas dificultades, falencias históricas que se han dado lamentablemente en un país como el nuestro. Si los niños en el campo, por ejemplo, tuvieran acceso a la educación, al menos la educación primaria, la educación básica, pues lógicamente no sería fácil para que llegasen a ser parte a una organización armada, X o Y organización armada, pues porque tienen su perspectiva precisamente enfocada en su educación. Pero sabemos claramente que la realidad social que viven nuestras comunidades, la niñez en el campo especialmente y en la ciudad, con todas las contradicciones económicas que existen, es muy complicada para acceder a la educación, así sea básica, secundaria y pues con mayor nivel de dificultad para la educación superior. Entonces, son de los compromisos que pues la institucionalidad considero muy respetuosamente debe asumir como le corresponde, porque eso evitaría incluso nuevos escenarios de conflictividad como los que se están desarrollando en nuestro país, en una sociedad que día a día pues convulsiona precisamente por esa presión social en la cual se mantiene. Entonces es muy, muy importante el tema que estamos abordando hoy de la educación y el conflicto, de la importancia de la educación en la infancia, porque por ejemplo, si hubiésemos tenido la posibilidad, muchos de nosotros desde nuestra infancia y adolescencia de haber al menos iniciado o culminado nuestros estudios, la historia que estuviésemos contando hoy sería completamente distinta, sería otra historia diferente. Pero bueno, asumimos lo que la vida nos puso al frente como una experiencia más que precisamente también hoy nos permite estar contando nuestras historias a la gente, compartiendo lo que vivimos y cada día reafirmándonos en el papel que nos corresponde y que nos correspondió pues en este momento histórico que vive el país. Hago un pequeño paréntesis también pues para agregarle al tema que estamos abordando el día de hoy, la transversalidad del arte y la cultura como otra herramienta constructora de paz y que ha estado presente en mi camino, en mi vida, desde que soy un niño también y que a lo largo de todas esas etapas que hemos venido viviendo, me han acompañado y pues me han permitido también transmitir a través de ese talento que la vida nos dio un mensaje, ¿no? Un mensaje en la etapa actual de cargado de mucho amor, de mucha reconciliación, de buscar encontrarnos como hermanas y hermanos colombianos que somos. Y es lo que estamos haciendo también a la par de todo lo que venimos desarrollando en el proceso de reincorporación, hablo en mi caso particular con el arte y la cultura. Desarrollo un trabajo folclórico a través del género llanero, pues mis raíces son del llano, soy de origen llanero del departamento de Arauca, del municipio de Cravo Norte, y tengo en mis venas ese ancestro heredado por mis abuelos, por mis padres, por mis tíos, bueno, por toda la familia que nos fueron transmitiendo esos conocimientos y saberes empíricos relacionados con nuestro folclore. Y es lo que estamos desarrollando también y que los invitamos muy cordial y respetuosamente pues a seguirnos en nuestras redes sociales con el trabajo cultural y folclórico que hemos venido desarrollando de la mano, paralelamente con todo este proceso pues que viene cargado de tantas cosas nuevas para nosotros, pero que nos han ayudado a crecer y a reconstruirnos como seres humanos, como colombianos, como personas que sentimos, amamos, lloramos y tenemos sentimientos como cualquiera de ustedes.
Gracias, Gomer. No sé si tú nos puedes tocar una de tus canciones. ¿Es posible? Bueno, pues por cuestiones laborales no tengo a la mano un instrumento, pero pues tengo el que siempre cargo conmigo, que es la voz. Hay una canción que últimamente no siempre ha estado muy presente conmigo desde que la escribí en el año, finalizando el año 2016, cuando nos estábamos acercando ya hacia los espacios territoriales, en ese entonces zonas veredales. Y empecé a ver la llegada, empezamos a vivir esa realidad de ver niños a nuestro alrededor. Y escribí una canción para el primer niño que nació allí, en la zona veredal, una canción que tiene como título Cuento de Paz. A mí me parece pues muy hermosa porque además me revive momentos de mi infancia. Cuando me gustaba que una tía, mi tía Georgina, me contara historias o cuentos. Entonces nació esta canción, voy a hacerla así, a capela. Un fragmento de ella para ustedes con todo el gusto. Oye, mamita, oye, papito, quiero que cuentes una historia para mí. Que sea de mil maravillas, hadas, reyes y princesas. Para que me haga feliz, que sea de mil maravillas, hadas, reyes y princesas, para que me haga feliz. Me gusta el cuento, madre bonita, de aquella noche que me llevaste a dormir, esa que tú comparaste con lo que todos hoy hablan de la paz de mi país. Esa que tú comparaste con lo que todos hoy hablan de la paz de mi país. Esa de un país hermoso de mares y ríos, flores de alelí, donde los atardeceres se pintan de un rojo color carmesí. Me gusta mucho esa historia porque allí los niños pueden sonreír. También porque no habrá guerra, todos libremente podremos vivir. Ese es un fragmento de esa canción. Muchas gracias, Gomer. No, Muchas a gracias ustedes. por tu testimonio. Qué bonita canción. Todo lo que haces, todo lo que nos cuentas y me haces pensar mucho en lo importante de, o sea, de la estigmatización. Nuestro trabajo también se centra en comprender cómo, a partir del proceso de reincorporación, se puede combatir contra la estigmatización que sufren. Todo el tiempo, por todas las circunstancias y las situaciones que se viven. Entonces, dices cosas muy importantes de la importancia de esta dimensión educativa que nosotros queremos indagar y queremos ver y queremos de pronto con este proceso que estamos haciendo lograr tal vez dar pues una visibilidad y tal vez proponer ciertas estrategias porque pensamos, y ya lo hemos hablado con nuestro grupo, que la educación, como tú le dices, es muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida y entender que nosotros debemos pensar una educación o sí que se adapte al contexto de las personas, ¿no? Al contexto de la gente que vive en los territorios. Es muy importante entender eso. Entonces, por eso nosotros estamos muy interesados en esta dimensión y de trabajar en esto. Muchas gracias, Gomer. Muy feliz de volverte a ver y de escucharte. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Luz Marina. Luz Marina, te escuchamos. Bienvenida a este espacio. Bueno, muy buenos días para ustedes y para todos los quienes estén en este momento conectados. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Luz Marina Giraldo, soy firmante del Acuerdo de Paz. Mujer comprometida con este proceso. Muchísimas gracias, Alexandra, porque siempre nos tienes en cuenta para esto. No es que seamos punto de referencia, pero porque el esfuerzo que hemos hecho para lograr lo poco que hemos logrado en nuestro proceso ha sido bastante grande. Para hacer en resumen, quiero decir que la educación como
parte de nuestra vida es algo muy, muy importante. En el tiempo en que yo estuve privada de la libertad, porque yo estuve en la cárcel, tuve la oportunidad de formarme académicamente. Allí terminé mis estudios básicos, bachilleratos y universitarios. Sí, qué pena. Estuve varios años privada de la libertad y pude, pues, estudiar. Y, pues, no coincidencialmente, porque siempre he considerado que la formación académica es muy importante, estudié pedagogía infantil. Cuando inició mi proceso de reincorporación en el 2017, fue muy grato llegar, volver a encontrar a mis amigos, entre ellos Anderson, que nos distinguimos hace mucho tiempo. Me dio mucha alegría volverlos a encontrar, porque es muy grato, la verdad, cuando uno vio la dimensión de lo que fue el conflicto en Colombia, volverse a encontrar con estas personas que de alguna manera hicieron parte de nuestra vida y de nuestro entorno. Entonces fue muy grato, de verdad. Luego iniciamos este proceso que ha sido un reto muy grande, donde junto con Alexandra hemos trabajado de la mano en la implementación y lo más importante era el apoyo a los compañeros que están comprometidos y que para nosotros es muy grato como yo estuve como liderando un proceso de reincorporación colectivo en el espacio territorial de Mesetas por casi 2 años junto con mi esposo. Y allí cuando se hacían las graduaciones de las primeras promociones, para nosotros era muy, muy bonito ver cómo nuestros compañeros salieron y empezaron su formación académica y se colocaban su toga. Yo, la verdad, revivía el momento en que me gradué de bachillerato, de primaria en la cárcel. Me tocó solita, no importa, pero lo logré. Y entonces acompañaba a los compañeros que con su experiencia académica lograban culminar esas fases de estudio. Ha sido una experiencia muy bonita porque yo creo que lo más importante para nuestra sociedad y para nosotros individualmente es el estudio. Yo creo que el estudio nadie se lo puede quitar a uno. Después de que usted esté formado académicamente, donde quiera, en cualquier parte, usted se puede buscar un trabajo, tiene aceptación porque el estudio no lo vuelve a uno superior, pero sí le da a uno las herramientas que se necesitan para enfrentar la vida. La estigmatización ha sido muy fuerte en un país que vivió un conflicto de tantos años y que sigue en conflicto. Y desafortunadamente muchas personas no entienden que para nosotros los que estamos comprometidos con la paz, lo único que queremos es dejar nuestro pasado atrás. Iniciar una vida de ceros. Yo estoy en la universidad, en la Uniminuto, cursando cuarto semestre. En este momento estoy becada por mi nivel académico. Y ha sido una experiencia muy gratificante porque desde un principio yo les puse de conocimiento a mis compañeras de curso qué era para que, pues, en el sentido de que de pronto una entrevista o no sé, alguna cosa lo vean a uno en un espacio público y después no digan, ay, esa no me contó. Yo creo que el primer paso para que lo acepten a uno es aceptarse uno mismo. Entonces, hice el ejercicio, les conté a mis compañeras y hoy en día en mis compañeras de universidad tengo un grupo de fans que creo que varias de ellas deben estar conectadas. Y mis profesores en la universidad también saben mi pasado, pero no por eso me juzgan, sino que al contrario, trabajamos en torno a las pedagogías de paz. Entonces, el año pasado, pues estamos hablando de la importancia de la educación, y yo creería que la educación en torno a la paz debería ser una prioridad en Colombia si queremos realmente superar este impasse que tenemos como sociedad. Hemos estado trabajando con la Alianza Merún en unas pedagogías de paz muy interesantes donde hemos podido estar con los alumnos contándoles nuestras historias de vida, mostrándonos como personas, no como quitándonos ese imaginario
de que siempre han tenido la sociedad de quiénes somos. Entonces nos mostramos lo que somos hoy en día. Nosotros somos padres, madres, esposos, esposas, trabajadores, personas que sufrimos lo mismo que sufren todos los ciudadanos. Las mismas necesidades, que no tengo con qué pagar los servicios, que hoy amanecí sin lo del taxi o sin lo de la buseta. Esas dificultades que nos hacen seres humanos cotidianos. Entonces, en ese entendido, hemos querido trabajar con las universidades del META en torno a esa educación en torno a la paz, porque la estigmatización no se puede derrumbar a menos de que el otro nos conozca como somos. Un día una compañera de la universidad dijo, es que yo soy víctima de las FARC porque a mi padre lo asesinaron en tal parte. Y yo, ¿qué podía decir frente a eso? Pues absolutamente nada. Sin embargo, después hablando con ella, ella me dijo, para mí ha sido muy duro todo esto, sin embargo, estoy convencida de que si yo quiero un mejor futuro de lo que me tocó a mí para mis hijos y para mi familia, hay que superarlo. Y hoy en día con ella, incluso el esposo de ella es un policía y nosotras salimos a la hora de descanso y nos tomamos un tinto en la cafetería y no pasa nada. Entonces, esas son las cosas que seguramente en la cotidianidad uno debe de superar. Como les comentaba, en los años, porque no fueron días ni meses, fueron años que estuve en la cárcel, hice un ejercicio de escritura también, donde plasmé algunas de las vivencias que también viví en los tiempos del conflicto, cuando estaba en armas, de lo que vivía en el momento cuando estaba en la cárcel, de lo que sentíamos como mujeres, como madres, estando privadas de la libertad. Realmente la privación de la libertad está más plasmada no tanto en una reja ni en una restricción de espacio o lugar donde estemos, sino de nuestros sueños. Nosotros perdemos la libertad cuando creemos que no lo lograremos, que no podemos. Era muy chistoso porque yo terminé la primaria, terminé el bachillerato, inicié la carrera universitaria y muchas compañeras me decían, ¿usted para qué estudia? Usted tiene una candela y otra de 48, ¿usted para qué estudia? Y yo les comentaba a ellas que cada uno paga su cárcel como lo quiera hacer. Entonces, yo también creo que esos espacios de cárcel, esos espacios y esos retos que nos pone la vida a veces, nosotros debemos tomarla o dejarla, o cómo lo encaminamos. Entonces, mira cómo eso me sirvió para iniciar un proceso de reincorporación con otra visión de país, con otra visión de sociedad. Y pues no hizo que yo viera hacia atrás, sino hacia adelante. Porque cuando uno no tiene visión de futuro, se le hace muy fácil retroceder. Y lamentablemente esa ha sido la causa por la cual muchos compañeros han retrocedido. Y es muy triste, porque esos hombres y mujeres que han retrocedido habían podido darle mucho más al país. Pero en fin, ya ahorita lo que nos queda como personas en proceso de reincorporación es ayudar a que esto mejore, a que seguramente nosotros salgamos adelante y ayudemos que otras personas lo hagan, porque también ese es nuestro compromiso. El compromiso que tenemos con Gomer y con otros compañeros es no solamente superar los obstáculos que tenemos nosotros como personas individuales, sino trabajar en torno a otras personas y cómo los ayudamos a salir del barrio. Porque esa es parte de la dinámica que trabajamos desde la ARN. Yo había olvidado mencionarlo, pero yo soy colega con la compañera Alexandra, yo también trabajo en torno a la implementación de los acuerdos de paz desde la ARN, y ese ha sido uno de los retos muy grandes. Yo en reiteradas ocasiones he dicho que el trabajo que desempeñan los funcionarios de la ARN es un trabajo supremamente importante, que nadie lo mira, que es un trabajo invisible, pero que sí debería tener un punto muy, muy relevante dentro de la sociedad. Porque ellos trabajan todos los días en torno a una sociedad llena de estigmatización.
a una sociedad llena de incertidumbre. Y para ellos, como facilitadores y como agencia, también tienen el reto de enseñarnos el camino a nosotros. Entonces, ahí estamos trabajando en torno a eso. No diciendo que sea fácil, porque no, fácil no es, pero tampoco es imposible. Lo que pasa es que es bastante grande el reto. Yo trabajo, estudio, soy madre, cabeza de familia y lideresa. Entonces, como verán, me toca llegar a la casa y durar hasta medianoche haciendo tareas para poder cumplir con mis obligaciones académicas y luego levantarme temprano, irme a la oficina y trabajar y cumplir con todas las funciones. Afortunadamente no tengo bebés pequeñitos porque mis hijos ya están grandes. Uno de ellos ya está en la universidad también haciendo segundo semestre en ingeniería de sistemas. El otro entra a la universidad este año que viene, si Dios lo permite, porque yo creo que la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es la formación académica. Lo único que seguramente les puedo dejar a ellos es un futuro con educación donde ellos sean autónomos y como hombres de sociedad puedan generar un mejor entorno para ellos y sus familias. Seguramente si cuando yo estuve joven que ingresé a las filas hubiera tenido una oportunidad educativa, seguramente, pues no sé, uno no sabe, hubiera podido ser distinta las cosas. Pero bueno, de todas maneras yo creo que ya como nos tocó y pues ahora solo nos resta seguir adelante, seguir aportándole a esta sociedad, seguir diciéndole a la gente sí podemos, pero esto no se trata de quién firmó el acuerdo, porque es que el pueblo colombiano dice no, es que el acuerdo de paz lo firmaron fulanos y fulanos, y esto no es quién lo firmó, esto es un tema de sociedad, y por eso yo insisto mucho en que la educación en torno a la paz y la implementación de los acuerdos de paz y la paz que nosotros mismos podemos transmitir en nuestro entorno debería ser una prioridad. Aquí no se trata de quién fue bueno, quién fue malo, no se trata de quién cometió los delitos más atroces, porque la guerra deja delitos atroces. Ayer salió un dictamen de la JEP en torno al caso 007 de reclutamiento, y si vamos a hacer un análisis, dicen que a partir del, están caracterizando a partir de 1996 los menores que ingresaron. Yo creo que las FARC desde su fundación siempre hubieron menores porque siempre hubieron hijos de mismos combatientes que nos tocaba criarlos allá si no queríamos que nuestros hijos tuvieran otro futuro o porque no había otra opción. O sea, la guerra no solamente en las FARC, en las filas de las FARC hubieron menores, también en las filas de las autodefensas, y para mí realmente, con todo el respeto que se merecen las instituciones, creo que un reclutamiento forzado también es que un niño salga de su bachillerato y se lo lleven a prestar servicio. Entonces, yo creería que mientras nosotros como sociedad no normalicemos el hecho de que mis hijos terminen el bachillerato y se vayan a prestar servicio, a ser carne de cañón, porque también son niños que van a ser carne de cañón. A mí me dice la Constitución que si mi hijo tiene 17 años, le faltan 2 días, para cumplir los 18 yo no lo puedo abandonar porque no es que es un menor de edad. Pero ¿por qué un colegio sí a los 17 años remiten un listado al ejército diciendo este niño ya está apto para prestar el servicio y apenas cumple los 18 años se lo lleva? Entonces, en el caso de mis hijos, yo haré todo lo que se me alcance para que mis hijos no tengan que estar en medio de esta guerra. Pero yo sí creo que como sociedad debemos de no hacer lo que veo. O sea, a mí me dolió mucho el día que yo fui a sacar unos documentos para sacarle la libreta militar a mi hijo mayor que está en la universidad. Unas madres haciendo filas para entregar sus hijos al ejército, ¿no? Que es que allá se vuelven hombres. No, señor, ningún hombre. Nosotros las madres no tenemos por qué entregar nuestros hijos a la guerra. O sea, para mí, como persona que estuvo en el conflicto, para mí es muy doloroso. Muy doloroso. Porque el día que me lo entreguen envuelto en una bandera, eso no me va a solucionar a mí la vida. Entonces, nuestros hijos deben ser sagrados. Y los mejor, les consigo un cupo en la universidad, me voy, no sé, pongo una venta de arepas, de empanadas, lo que sea, para garantizar su matrícula, si es que no le puedo conseguir una matrícula gratis. Pero yo creería que la educación como medio de vida debería ser una prioridad para esta sociedad. Muchas gracias, Luz, por tu testimonio. También sé que tú escribiste un libro de poemas.
¿Será que nos puedes compartir un poema, por favor? Claro que sí, déjame lo busco porque lo tenía encima del comedor, pero resulta de que como no alcancé a llegar a casa, me toca aquí en una foto que me mandó mi. Entonces, les voy a leer uno muy cortito. Que se titula Ser libres. Ser libre como el viento sería maravilloso, porque podría estar donde quisiera. Pero hay un problema. El viento no tiene descanso. Ser libre como una mariposa y volar muy alto. Solo que la mariposa muere pronto. Si comparo todas las libertades existentes, no terminaría jamás. Pero no soy viento ni mariposa. Solo soy un ser humano que cometió un error. Así que mi libertad es aquí y ahora, porque el mañana no lo conozco. Amo hoy, vivo hoy. La verdadera prisión no está en este lugar, está en la incapacidad de aceptar los errores cometidos y de entender a los demás como son. Por eso les pregunto a los que están fuera de las rejas, ¿son libres realmente? Este cuento este fue escrito en el 2015, cuando me encontraba privada de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí. Muchas gracias, Luz. También me gustaría si nos pueden compartir sus redes para que las personas que estén interesadas, por ejemplo, en escuchar las canciones de Gomer, en leer tus poemas, no sé si nos puedan en el chat escribir y la sala organizadora si puede transmitir estos mensajes en las redes para que puedan las personas que les interese tener acceso. Luz, tú dices algo muy importante que también lo dijo Gomer y es la responsabilidad que tenemos como sociedad, ¿no? Porque nosotros creemos que la responsabilidad solo recae en las personas que estuvieron en el conflicto, pues como tal, pero digamos que el conflicto lo tenemos todos en nuestra sociedad y creo que sí falta mucha responsabilidad por parte de la sociedad para esto. Entonces a mí me gustaría hacerles una pequeña pregunta para que nos dijeran dentro de la experiencia que ustedes han tenido en este proceso y en el proceso educativo, cuáles han sido como esas trabas que han tenido, esos impedimentos que han tenido. Me gustaría que nos contaran también, porque yo creo que dentro de estos procesos también hay muchas imperfecciones, ¿no? Y yo sé que ha sido difícil y me gustaría si cada uno brevemente nos pueden contar. Algún evento o algo que los haya que haya entorpecido un poco este proceso. Entonces, me gustaría escucharlos. No sé si Gomer quiere empezar y después Luz. Listo. No, pues brevemente, como lo dices y por el tiempo que apremia. De las dificultades iniciales que encontramos, pues fue precisamente lo que les mencionaba hace un rato cuando hice mi intervención. O sea, fue una situación nueva que se nos presentó como país, como instituciones y a nosotros, pues, como hombres y mujeres que veníamos de la lucha armada. Y viene la construcción de un método de enseñanza, pues para nosotros, porque en su mayoría éramos adultos, como mencionábamos algunos, sin ni siquiera haber podido finalizar la primaria o la básica secundaria. Entonces, ahí fue cuando se empezó a gestar el proyecto de Arando la Educación, que fue con el que inicialmente empezamos en los territorios, en las antiguas zonas veredales. Fue una etapa de espera, muchos queríamos pues que eso fuera rápido pues para poder iniciar al menos esa etapa, ¿no? Nos tocó esperar en algunos casos meses o por ejemplo en el caso particular mío hice hasta décimo, pero el siguiente nivel no estaba aún aprobado para dando la educación y pues ahí fue cuando me tocó buscar con otra institución, pero gracias a la gestión de ARN para terminar el 11. Y bueno, la siguiente etapa, pues también muy complicada, yo hablo con toda la franqueza y con toda la realidad, en mi caso particular, pues a mí me tocó empezar a asumir los gastos de la educación superior,
buscar también una institución que me permitiera al mismo tiempo estudiar, pero pues trabajar, porque son nuevas condiciones de vida en las cuales, como cualquier ciudadano, debo suplir todas las necesidades que tengo. Entonces, bueno, se me presentó esa oportunidad ahí con la misma UNAD y iniciamos la educación, el pregrado, ¿no? Que pues ahí estamos en estos momentos en una pausa. Pero sí, claro que sí, han habido dificultades. Vienen también, por ejemplo, las que mencionaba Luz Marina, compañeras y compañeros que ya tienen familia, que tienen hijos, y pues que eso se convierte en un reto total de la distribución del tiempo. Pues además, las nuevas dinámicas de la pandemia convirtieron la educación más que todo en escenarios como este, virtuales, donde las plataformas son sumamente exigentes. Entonces ha sido muy complicado. Pero lo interesante es que a pesar de todas estas pruebas que mencionamos, pues las compañeras, los compañeros, los muchachos han venido desarrollando sus procesos de formación y de superación. Gracias, Gomer. No sé si Luz Marina nos quiera decir algo. Sí, no, los retos han sido grandísimos porque pues, yo inicié con una beca que me dio la ONU de 2 semestres, pero el semestre anterior me tocó costearlo a mí. Afortunadamente le conseguí un semestre gratis a mi hijo, el primero, pero de aquí para adelante se pone difícil porque pues realmente desde el convenio con la implementación de los acuerdos de paz. Las universidades como la ESAP, que son las universidades que tienen convenio, y la UNAD, pues no ofrecían la carrera que yo estoy estudiando. Entonces, a mí me tocó optar por otra universidad y pues allí yo no tengo cubiertos mis gastos. Afortunadamente, por temas de buenos niveles académicos, la universidad me dio la oportunidad para este semestre de otorgarme una beca. Igual a mi hijo, pues un convenio que tiene la universidad donde él está estudiando con la implementación de los acuerdos de paz, le dieron una beca del 50%, pero la carrera que él está estudiando es bastante costosa. Y si vemos que mi hijo viene a el otro, dentro de la universidad el otro año también, pues se me va a estar complicando por el tema económico, porque pues de todas maneras yo soy la única que trabajo, quiero que mis hijos se dediquen única y exclusivamente a estudiar, pero pues yo no sé cómo voy a hacer para saltar matones. Me toca mirar. Buscar la manera de garantizar que mi universidad por lo menos salga de una beca 100% para poderme dedicar a costear la universidad de mis hijos, porque pues el solo semestre del 50% de mi hijo, el mayor que está estudiando ingeniería de sistemas, con énfasis en seguridad cibernética, porque se fue por las nubes, me vale 2 millones de pesos, 2 millones de pesos el semestre. Y eso que es el 50%. Entonces, económicamente es bastante complejo, pero bueno, vamos hasta donde podamos. Yo sé que María Angélica ha hecho el vainazo, ella me va a apoyar en lo que haya que hacer para ver cómo me consigo la beca de por lo menos mi carrera, porque la verdad sí es bastante complejo el tema económico, más que el tiempo, uno el tiempo se lo acomoda, uno cuando es organizado, uno saca tiempo para todo. Pero el tema económico sí se complica cuando estamos tres al nivel académico de universidad. Entonces, yo creería que ese es uno de los retos bastante complejos. Y pues que yo creo que el 99.9% de los colombianos que quieren estudiar y darle una educación a sus hijos de una buena calidad, tenemos que pasar por esas circunstancias. Entonces, eso es una parte más de que somos colombianos, lo mismo que todos, y no tenemos preferencias y estamos viendo cómo vamos a ver para darle continuidad a nuestros estudios académicos, pero yo creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Sí, es la realidad de nuestro sistema en Colombia, ¿no? Entonces, eso hace parte de otras cosas más dentro de nuestros procesos educativos. Bueno, ya casi el tiempo se nos acaba. Quisiera darle la palabra a Sergio para que nos pueda concluir esta sesión del día de hoy. Hola, Gracias. doctora Adriana. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias.
Pues a Gómez, a Lumarina, a Alexandra, por acompañarnos y a las personas que pues, nos han acompañado el día de hoy. Vamos, yo creo que es importante que nos concentremos y lo que ha buscado, lo que está buscando el proyecto que estamos realizando desde la Facultad de Filosofía y la Facultad de Educación de la Universidad Libre, se concentra en analizar cuál es, digamos, la concepción de libertad en el marco de la educación, tanto en el plano de reincorporación e implementación de los acuerdos, cómo podemos entender la libertad en un plano, digamos, de mercado, de un sistema de mercado como es el actual, pero a su vez, reconceptualizar, resignificar y entender cómo se puede entender la libertad en el marco del proceso educativo de las antiguas FARC-EP, ¿sí? Espacios como las horas culturales, como las mismas horas que se pasaban en las distintas aulas, en los antiguos campamentos de las FARC-EP, son, digamos, los eventos más representativos del proceso de educación dentro de la organización. Pero a su vez, la educación en el proceso, digamos, de lucha armada de las FARC puede entenderse como un proceso cotidiano, por decirlo así, ontológico. ¿Qué queremos decir con eso? Que es un proceso de día a día, donde estamos, o estaban, digamos, los compañeros, por ejemplo, Luz Marina, Gómez y los demás excombatientes de las FARC, resignificando cotidianamente, entendiendo cotidianamente la situación, cómo portar un fusil, cómo caminar, cómo hacer silencio, cómo hacer una hornilla, etcétera, etcétera. Son procesos que hacen parte del componente educativo, que no han sido resignificados lo suficiente y que hoy en día, gracias al acuerdo de paz, tenemos, digamos, la oportunidad de comprender en un primer momento y dos, de entender, a su vez, cómo hacen parte del proceso, de distintos procesos educativos más allá del aula, más allá de un pensum, que también son formas distintas de entender la educación. Por eso, nosotros vemos de manera pues, muy significativa estos espacios, porque estos espacios contribuyen no solo a la implementación y visualización del acuerdo de paz, sino a su vez para entender cómo son las distintas formas de libertad, cómo son las distintas formas de educación y las tensiones que se pueden entrever entre ellas. Porque, por ejemplo, como mencionaba Luis Marín en su momento, antes no había una preocupación, digamos, por decirlo así, económica dentro de las filas guerrilleras, ¿cierto? Hoy en día, para los excombatientes de las FARC, como cualquier ciudadano, digamos, colombiano, tiene ciertas preocupaciones por qué voy a hacer hoy, cómo me va a ganar el sustento, cómo voy a pagar mi universidad, y antes, digamos, eso no sucedía, ¿cierto? Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta porque son tensiones, pero a su vez, ¿hacia dónde dirigimos la educación? ¿Sí? ¿Dirigimos la educación hacia el trabajo, dirigimos la educación hacia la supervivencia o hacia la emancipación política o humana? Son componentes que, digamos, hacían parte de las antiguas FARC-EP, hacen parte digamos, de los nuevos componentes de reincorporación que se tienen después de la firma del acuerdo y que son, digamos, debates cotidianos en las instancias, digamos, de correspondencia de la implementación, como puede ser el Consejo de Reincorporación, el CRN, tanto componente gobierno como componente FARC. Entonces, pues digamos, es un proyecto que estamos encaminados a seguir desarrollando y que esperamos seguir contando con su valiosa participación, digamos, en el marco del desarrollo del mismo. Quisiera, pues, nuevamente agradecerles y, pues, Adriana, también muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Creo que el tiempo se nos ha acabado. Gracias a Luz Marina, a Gómez, a Alexandra, a Sergio por participar. Y bueno, nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.